Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar ya nuestra clase de hoy. A ver. Ok. Entonces vamos a dar inicio hoy, 19 de octubre, al segundo parcial. Un segundo parcial donde tenemos un objetivo y vamos a aprender a realizar demostraciones. Ese es el objetivo fundamental de este parcial, aprender a realizar demostraciones. Vamos a ver más contenido propio de matemática discreta, como el que se ve en teoría de conjuntos y algo de teoría de números, seguramente, pero entre estos dos parciales. Pero principalmente, más allá de la teoría de conjuntos, que va a ser sumamente necesaria en cualquiera de las asignaturas posteriores de matemática que las utilicen, y fuera de teoría de números, que también es una teoría bastante útil en diferentes campos, ya sea en programación, hay bastante teoría de números involucrada, sobre todo en toda esta cuestión de encriptación. La encriptación toma un impulso gigantesco a partir de la teoría de números y la aritmética modular. Así que esto es básicamente como lo previo a encriptación. De hecho, es posible realizar un pequeño proyecto, aunque no creo que nos dé el chance de llegar hasta donde hay que llegar, pero sería posible, si tuviésemos más tiempo, de realizar un proyecto en el cual cada uno de ustedes hiciese una encriptación a partir de la encriptación RCA. Es posible crearla única y directamente a partir de teoría de números, que es algo de lo que vamos a estar viendo aquí. Entonces, sería bueno, pero si no se llega tanto, pues por lo menos les dejo la idea. Y pues eso. Pero entonces, tenemos como objetivo principal el realizar demostraciones. Así que vamos a empezar nuestro segundo parcial con una pequeña introducción a las demostraciones. Entonces, ya hemos empezado a ver de cierta manera cómo es el proceso de las demostraciones. Porque cuando nosotros utilizamos reglas de inferencia, prácticamente lo que hacemos es partir de una serie de proposiciones que suponemos que son ciertas y utilizamos reglas de inferencia para llegar a una conclusión que, al ser las hipótesis correctas o las premisas correctas, pues llegamos a una conclusión correcta. Entonces, las demostraciones en realidad siguen ese mismo esquema. Partimos de una serie de hipótesis de un teorema y llegamos a una conclusión utilizando reglas de inferencia, equivalencias lógicas y una que otra propiedad, que ya vamos a ver qué nombres reciben propiamente, que ya sea que nosotros damos por hecho que es cierta o que vamos probando en la medida que desarrollamos una teoría que es verdadera. Entonces, básicamente, la introducción a las demostraciones como tal consisten en realizar de una manera un poco diferente la inferencia utilizando de forma ligeramente diferente las reglas de inferencia lógica. Entonces, vamos a ir viendo en sí cómo se hace. Pero antes necesitamos algo de terminología, una terminología que es permanente, en el sentido de que esta misma terminología va a ser la misma aquí en matemática discreta como en cualquier otra otra clase que puedan llegar a estudiar o en cualquier otra teoría que investiguen. Entonces, terminología. Y así nunca se van a confundir con qué es cada cosa. En primer lugar, ¿qué es un teorema? Un teorema
no es más que una proposición que se quiere demostrar que es verdadera. Una proposición que puede demostrarse que es verdadera. ¿Okay? Eso es un teorema. Prácticamente cualquier resultado de los que nosotros llevamos resultados terminan siendo teorema. Aunque nos sucede una pequeña cosa. Está esta terminología también, proposición. Esta proposición, si es una proposición como nosotros la hemos visto, simplemente es una forma de llamar a un teorema. O sea, algunas veces hay teoremas que, por decirlo así, son relevantes, pero por decirlo así, nosotros no empezamos diciendo que la proposición es verdadera, sino que, siguiendo el juego de palabras, nosotros lo proponemos y luego realizamos una demostración. En ese sentido, se le llama a veces proposición. Entonces, eso casi no lo vamos a utilizar en este curso, pero es verdad que muchos libros de matemática simplemente enuncian un teorema llamándolo proposición. Establecen el resultado y luego lo demuestran. Entonces, es más como el sentido de, mire esta proposición, ahora voy a demostrarle que es verdadera. Y se va a convertir en un teorema. Entonces, es simplemente otra forma de llegar a un teorema porque está su demostración hecha, solamente que es como la forma de presentarlo. Ok, entonces, otra forma en la que se suele ya representar teoremas que parecidos a la forma de proposición, es cuando uno dice resultado o cuando uno dice que es un hecho o propiedades. Cuando uno utiliza esas tres palabras o cualquiera de esas tres palabras, lo que está estableciendo es un teorema, simplemente dándole otro nombre. Ok. Ahora, ¿qué es una demostración? Entonces, una demostración es un argumento válido que establece la veracidad del teorema. O de un teorema. Eso quiere decir entonces que si nosotros tenemos un teorema, la demostración que hace que sea un teorema como tal consiste en un argumento válido, es decir, una utilización correcta de reglas de inferencia a partir de una serie de premisas que, pues, prácticamente nos lleva a la conclusión, que eso es un poco redundar porque el hecho de que sea válido significa de que llegamos a la conclusión. Pero básicamente el hecho de tener un argumento válido que tome las premisas y lleve a la conclusión es lo que llamamos una demostración. Ahora, tenemos unos ciertos teoremas, o mejor dicho, unas ciertas proposiciones que vamos a llamar axiomas. Los axiomas son proposiciones que se admiten como ciertas sin necesidad de una demostración. Ok, entonces, por ejemplo, un ejemplo de un axioma, la propiedad conmutativa en los números reales.
En ningún lado usted va a encontrar una demostración de la propiedad conmutativa en los números reales, porque lo toman como una axioma. Entonces, ¿qué vamos a nosotros tomar como un axioma? Entonces, hoy, cuando termine la clase, o en algún momento después de la clase, se va a ir al apéndice 1 del libro de Rosen, que es el que estamos utilizando, al apéndice 1. Aquí hay una serie de resultados o postulados de los números reales y de geometría plana. Entonces, en este apéndice 1 están los axiomas de la clase, básicamente. Entonces, única y exclusivamente lo que está en ese apéndice es lo que nosotros vamos a tomar como cierto, sin necesidad de demostrarlo. De ahí todo lo demás va a requerir una demostración. Ok. A ver, me preguntan si la ley de los signos sería un axioma. Habría que revisar, vamos a ver. En sí, esa ley de los signos es cierto de que no se suele demostrar, pero vamos a ver. Podría ser que se pudiese demostrar, solo que lo que hay que tener en claro es que cuando uno quiere demostrar una cosa, uno tiene que tener bien claro sus axiomas. Así que solamente vamos a verificar que en el apéndice 1 no aparezca esa como axioma. Si aparece como axioma, pues no hay necesidad de demostrarlo, pero vamos a ver. ¿Dónde está? Okay. Okay, según veo en el apéndice 1, no hay o no aparece como como la ley de los signos, como un axioma. Así que definitivamente puede realizarse una demostración. Solo que a lo mejor es tan irrelevante para algunos aspectos de que no la demuestran, pero sí perfectamente se puede demostrar. De hecho, podría ser parte de un ejercicio. Ya lo voy a ir pensando para para el segundo parcial. Entonces, ya que lo propuso, pues podríamos ir darle un poco de pensamiento. Entonces, para saber qué podemos utilizar, están en el apéndice 1 nuestros axiomas. Entonces, y probablemente entre los axiomas de la ley transitiva y la ley de compatibilidad del producto, seguramente por ahí se puede llegar a la demostración. Habría que ponerse, pero es una pregunta muy interesante. Sería de ponerse. Pienso que sí se puede demostrar con esos axiomas que están ahí, ya viéndolos. Así que, o sea, aquí prácticamente sería manos a la obra, empezar a demostrarlo. Y pues bueno, entonces, regresando a nuestra introducción a las pruebas, porque antes de ir a demostrarlo, tenemos que saber cómo demostrar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Algunas veces a estos axiomas se les suelen llamar postulados. Pero esta palabra es más que todo antigua, anteriormente a algo que tenía tanto sentido que nunca se le pedía una demostración, se le llamaba postulado. Postulado. Pero al final de cuentas sigue siendo un axioma, porque no se pide una demostración, sino que se cree fielmente de que es así. Aunque ahí puede ser que un postulado, o sea, pueden ser que hayan axiomas que si se pudiesen demostrar, simplemente que se coloquen como axiomas para evitarse el problema de demostrarlos. Porque puede ser que alguna proposición sea o se pueda demostrar, pero sea tan engorrosa la demostración que simplemente decimos, ¿sabes qué? Eso va a ser un axioma.
Entonces, bueno, un ejemplo de un postulado famoso que lo pueden investigar es el postulado de Bertrand. Bertrand, el cual establece, si mal no recuerdo, dice que entre un número cualquiera positivo, un entero positivo, n, y el doble, es decir, entre n y 2n, hay necesariamente entre esos números un número primo. Ya vamos a ver luego qué es número primo con mayor precisión, de hecho, pero ese es un postulado famoso. Usualmente no se demuestra casi en ningún resultado de o en algún material de teoría de números, pero me parece que podría demostrarse de alguna u otra forma. Siento que podría demostrarse, pero en sí no recuerdo haberle hecho yo alguna demostración o haber leído alguna. Pero bueno, ese es el ejemplo que tengo al respecto. Si lo quieren investigar para ver qué más encuentran, pues se los dejo ahí. Ok, entonces, vamos a ver, dentro de la terminología, un lema es un teorema de menor importancia en una teoría. Pero esta importancia lo voy a poner así como entre comillas porque es bien subjetivo. Porque usualmente nosotros tenemos un teorema, o mejor dicho, en los libros se suele escribir como teorema un resultado central. Por decirlo así, cada sección o cada capítulo tiene una serie de objetivos a los que quiere llegar en un libro de matemáticas. Hay un objetivo al que quiere llegar o quiere cumplir con cada sección o cada capítulo. Ese objetivo normalmente está detrás de un teorema. Así que la palabra teorema solamente la reserva para esos teoremas, pues valga la redundancia, que son los más importantes en la teoría. Entonces, los otros teoremas que son verdaderos, por lo tanto son teoremas, pero que no son lo central del capítulo o no son lo central de la sección, se suelen llamar lemas, porque usualmente esos teoremas que se llaman lemas se suelen utilizar para demostrar los teoremas grandes. Entonces, eso solo para irles comentando cómo trabajan los libros de matemática en general. Tienen ciertos lemas que son como teoremitas pequeños que se utilizan para demostrar teoremas grandes, que eso sí le llaman teoremas. Y siguiendo esa misma análisis, de hecho, las proposiciones suelen ser como lemas que se salen un poquito de línea. Por decirlo así, es un teorema, es algo verdadero, pero realmente pudimos haberlo omitido y no habría ningún problema. Entonces, a eso se le suele llamar comúnmente proposición en los libros. Y hablando de diversas formas de llamar un teorema, tenemos un corolario. Un corolario es un teorema también, cuya veracidad, es decir, el hecho de que lo que lo hace verdadero, veracidad, se sigue inmediatamente o como aplicación de un teorema previamente mencionado. En otras palabras, si luego de que en un texto se menciona un teorema, o incluso puede ser un lema, pero luego de que se menciona un teorema grande, luego viene un resultado que es más pequeño, que simplemente es como aplicarlo en ciertos casos o ponerle un poquito de análisis a una situación en particular, pero simplemente es aplicar el teorema. Entonces, eso en lugar de llamarle un teorema, porque no es lo central del capítulo o de la sección, y en lugar de llamarle lema, porque tampoco lo vamos a utilizar para hacer o demostrar algo más interesante, le llaman corolario, porque es simplemente como un desprendimiento del teorema más grande. Entonces, esa es más o menos la estructura de la terminología. Casi todo es un teorema, pero tiene diferentes nombres.
Los únicos que no son teoremas, pues son los axiomas, porque esos solamente se admiten sin demostración, y de ahí las demostraciones que obviamente no son teoremas, sino el fundamento de los teoremas. De ahí casi todo es teorema. Y hay una palabra más en este glosario, y es la conjetura. Una conjetura es una proposición que se establece como teorema, mejor dicho, como si fuera teorema, pero no se ha demostrado. No se ha demostrado que es verdadero ni que es falso. Entonces, estos son de los más interesantes y de los favoritos de la comunidad matemática en general, porque son problemas que alguien ha planteado y pues nadie ha visto cuál es la demostración, nadie ha visto cómo se demuestran. Y sobre estos hay una serie de ejemplos que muy populares por mencionar. Tenemos, por ejemplo, la conjetura de Collatz. Doy nombres por si quieren buscar. La conjetura de Goldbach. Cuya versión débil fue demostrada ya por un peruano de cerca del 2012. Y pues está la conjetura de Riemann. Que es la conjetura de la función zeta de Riemann, y que tiene que ver con la distribución de números primos. Y así, hay un montón de conjeturas famosas a lo largo de los años que ustedes pueden investigar y darse cuenta que son problemas matemáticos que nadie ha podido resolver hasta el momento. Pero en general, no tiene por qué ser una conjetura algo que nadie ha podido resolver. Porque, por ejemplo, a veces uno está trabajando en un problema en el cual uno no conoce la demostración, ya sea porque no la ha leído o porque no la ha podido encontrar, y pues mientras no encuentra esa demostración o mientras uno no la puede elaborar, pues hasta ese momento es una conjetura para nosotros. Si yo establezco algo y no lo demuestro, y tampoco logro encontrar una demostración ni algo donde esté la demostración, hasta ese momento es una conjetura para uno. Puede ser que ya otra persona sí conozca la demostración y cuando ya nos la enseñe, ya no va a ser una conjetura para nosotros. Entonces, prácticamente, en general, para toda la comunidad matemática, una conjetura es algo que nadie tiene la demostración ni de que es verdadero ni de que es falso, pero personalmente podemos manejar como conjetura a algo que no le conocemos la demostración o ni siquiera sabemos cómo encontrarla. Así que, de momento, lo que mencionaban de la ley de los signos, pues de momento es una conjetura el hecho de si es un axioma o un teorema. De momento es una conjetura. Hasta que no demostremos que es un teorema o hasta que no determinemos que es un axioma, no vamos a saber exactamente qué es. Así que esta es nuestra primera conjetura del curso. Ok, entonces, pues bueno, esa es la terminología, este es el glosario que vamos a tener que tener a mano y el que yo les recomiendo que se lo aprendan. No por nada le invertí media clase de hoy, es porque esto no es una colección de palabras que se deba olvidar, sino es una colección de palabras que hay que tener presente, sobre todo para toda aquella persona que lea un libro de matemática formal. Entonces, por eso invertimos tiempo en revisar estos conceptos. Ahora, vamos a ver. Vamos a revisar una pequeña subsección. De hecho, es una subsección del libro que se llama, o que podremos traducir como detectando teoremas.
La traducción literal es otra, pero podemos traducirlo como detectando teoremas, porque vamos a ver cómo realmente se presentan o cómo realmente se ven los teoremas en la práctica y cómo nosotros lo podemos interpretar. Entonces, resulta que hay bastantes teoremas en los cuales nosotros afirmamos que una propiedad es cierta para todos los elementos en un dominio, que normalmente son los enteros, los números reales, los reales positivos, en sí, hay varios dominios posibles. Entonces, esos teoremas como tal, nosotros los podemos expresar con cuantificador universal. También hay otros teoremas en los que enuncian la existencia de ciertos objetos o de ciertos números con ciertas características. También podemos utilizar un cuantificador, en ese caso existencial. Pero por decir un ejemplo, tal, si nosotros leemos la frase, si X es mayor que Y, donde X y Y son enteros positivos, bueno, son reales positivos. Entonces, X al cuadrado es mayor que Y al cuadrado. Ok, eso tal y como está redactado, pareciera que no es una proposición como tal. Parece que dependiendo de si esto es o si estos números, estos X y Y toman ciertos valores, va a ser cierto o no. Pero realmente es una forma de enunciar un teorema, o sí, es una forma de enunciar un teorema de forma de denunciado universal o con un cuantificador universal de forma implícita, porque esto sería la o el teorema como tal, así se expresaría el teorema. Este sería el teorema. Ahora, puede establecerse como un enunciado o proposición universal. Porque lo que está escrito ahí es exactamente lo mismo que para todo o para todos los números reales X y Y. Si X es mayor que Y, y aquí de hecho son reales positivos, faltó eso. Para todos los números reales positivos X y Y, si X es mayor que Y, entonces X cuadrado es mayor que Y cuadrado. Y esto se puede ver todavía como lenguaje de, o se puede escribir como en términos de lógica proposicional, escribiendo que para todo X y Y, P de X, Y, implica Q de X, Y. Donde aquí hay solo un para todo y hay dos variables porque es un para todo, o sea, son en realidad dos para todo X y para todo Y. Hayamos visto que lo podemos resumir en uno solo. Y aquí, el P de X, Y es simplemente X mayor que Y. Y el Q de X, Y es que x cuadrado es mayor que y cuadrado. Entonces pasamos de esto de acá arriba a esta proposición cuantificada. Entonces ahora lo que vamos a ir viendo es cómo proceder a demostrar este tipo de proposiciones. Entonces, ya viendo cómo uno aparece en los teoremas en la práctica, pues vamos a ver unos cuantos métodos de demostración.
Entonces, de nuestros métodos de demostración tenemos normalmente tres tipos, o tres, podemos decir que hay tres métodos principales. El método de demostración directa, el método de demostración por contraposición y el método de demostración por contradicción. Hay otros, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Pero estos son como los básicos, los que aplican en general, son métodos de demostración general. Entonces, hoy vamos a ver el método de demostración directa y el método de demostración por contraposición. El de contradicción lo vamos a ir tocando mañana. Entonces, vamos a ver. Método de demostración directa. Ok. Entonces, este método de demostración directa consiste en demostrar una proposición de la forma P implica Q, suponiendo que P es verdadera y aplicando inferencias lógicas o reglas de inferencia o también o sería entonces U otros teoremas previamente demostrados. Pero aquí la idea está incompleta. Suponiendo que P es verdadero y aplicando inferencias lógicas u otros teoremas previamente demostrados, llegando o teniendo como conclusión a Q. Entonces suponemos que P es verdadera y aplicando inferencias lógicas u otros teoremas, tenemos como conclusión o llegamos como conclusión a Q. Ok. Ahora, para nosotros poder realizar una demostración en este punto en el que estamos, en el que solamente tenemos nuestros axiomas del apéndice 1, vamos a seguir necesitando la construcción de ciertas definiciones. Entonces, usualmente nosotros utilizamos definiciones para resumir conceptos matemáticos. Entonces, para no tener o para simplificar también la escritura. Entonces, definición, que las voy a ir enumerando tal y como aparecen en el libro para que ustedes no se pierdan y las puedan revisar. Definición 1. Decimos que un entero N es par si existe un entero K, tal que N es igual a 2 por K. Y en la misma definición decimos que un entero N es impar si existe un entero K, tal que N es igual a 2K más 1. Aquí, por cierto, un pequeño comentario que se puede hacer es que viendo lo que estamos viendo, no es posible que un entero sea al mismo tiempo par e impar, ¿verdad?
No es posible, porque sería representarlo como 2 por un entero y como 2 por un entero más 1. Aunque eso se podría llegar a demostrar, de hecho. Ahora, otra cosa que tenemos que definir es que decimos que 2 enteros tienen la misma paridad si son ambos pares o si son ambos impares. Pero no ambos. Aunque este pero no ambos redunda un poco, porque no pueden ser a la vez impar y par. Y por último, decimos que tienen distinta paridad si uno de ellos es par y el otro es impar. Ok, aquí la cuestión está, ¿por qué tener una definición de algo que es tan simple? Y precisamente, porque es simple. Cuando algo es simple, uno tiende a pensarlo de múltiples formas diferentes. Entonces, una definición lo que nos sirve es para resumir, para decir, esto es, no le pongas más, no le quites, esto es. Entonces, ¿cuándo un entero es par? Pueden ustedes pensar en múltiples formas de determinar si un entero es par, pero la definición, lo que lo define, es exactamente esto que está aquí. Si existe un entero, tal que ese número al que le estamos diciendo par se escriba como 2 por ese entero. Y Diego tiene la mano levantada. Dígame. Sí, solo una consulta de la parte donde dice, decimos que 2 enteros tienen la misma paridad. Ahí creo que le faltó un sí, ¿o no? A ver. Decimos que 2 enteros tienen la misma paridad. Sí, correcto. Sí, okay. Ambos, si son ambos pares o si son ambos impares. Listo. Okay. Bien, gracias. Ok. Entonces, bueno, esto es la definición. Cada vez que nosotros queramos decir algo, tenemos que cerciorarnos de que estamos diciendo o que estamos encajados en la definición. Ok, con esta definición podemos realizar nuestra primera demostración. Y este ejemplo 1 es el ejemplo 1 de método de demostración directa. Entonces dice, de una prueba o una demostración, que por cierto, prueba y demostración es lo mismo, del teorema, una prueba directa del teorema si n es un entero impar, o si n es impar simplemente, entonces n cuadrado es impar. Ok, entonces, aquí para la solución de este ejercicio, vamos a resolverlo a dos niveles. ¿Cómo a dos niveles? Primero, en el nivel formal, realmente lo que estamos poniendo aquí es, vamos a ver primero el nivel formal. Entonces, se nos está pidiendo demostrar que para todo n, donde el dominio son los enteros, si p de n, entonces q de n. Donde p de n es impar. Y q de n es n al cuadrado es impar. Entonces, ¿cómo vamos a concluir esto? ¿Cómo vamos a llegar a esta conclusión?
Entonces nosotros vamos a utilizar el principio de generalización universal, el cual me dice que si yo... Entonces vamos a ver. Si comprobamos que... PDN implica QDN para algún N arbitrario. Por la ley o regla de generalización universal, nosotros demostramos que para todo n, PDN implica QDN. Entonces, esto es a nivel formal. ¿Cómo sería la prueba a nivel informal? Que es el nivel en el que nosotros vamos a estar trabajando. Bueno, no es que sea informal, sino... vamos a ponerle informal entre comillas, porque no es que sea informal, no es que no sea correcto, sino es solamente no es una visión lógica, o mejor dicho, en la lógica proposicional, pero sí es una demostración. Y es como nosotros lo vamos a hacer. Nosotros tenemos que, vamos a comprobar esto. Pero la forma en la que lo hacemos es la siguiente. Sea n, un entero, y un entero arbitrario. Con arbitrario nosotros nos referimos a que puede ser cualquiera. No le estamos dando ninguna propiedad. Es un entero, nada más. Entonces, aquí lo que queremos demostrar es que si n es impar, entonces n cuadrado debe de ser impar. Entonces, si n es impar, ¿qué podemos concluir? Entonces, fíjense bien, por definición, existe, que de hecho existe K, tal que, o existe K entero, tal que N es igual a 2 por K más 1. Y eso es por definición. ¿Por qué por definición? Porque en la, ahí donde está la definición, ahí dice que así es. Existe un entero K, tal que N es igual a 2K más 1. Ahora, ¿cómo puedo comprobar yo Q de N? Q de N es comprobar que N cuadrado es impar. Para demostrar que es impar, yo este número N cuadrado lo tengo que escribir como 2 por un entero más 1. Entonces, fíjense bien. Yo aquí tengo N, quiero N cuadrado. Entonces, veamos que N cuadrado es simplemente 2K más 1 al cuadrado. El cual si lo expandemos sería 4K cuadrado más 4K más 1. Y fíjense bien, de los primeros dos sumandos de este, de estos tres términos, voy a sacar un factor común 2. Y me voy a quedar con 2 por K cuadrado más 2 por K más 1. Entonces, como este número que está aquí adentro resulta ser un número entero, como esto es un número entero, entonces n cuadrado es impar, porque lo puedo escribir como 2 por un entero más 1. Y ahí está. Ahora, solo hay un pequeño agujerito por tapar. ¿Qué me asegura que esto es impar? Perdón, que esto es un entero. Entonces, eso es parte de los axiomas. Simplemente, si yo tengo números enteros,
y multiplico, y si multiplico, si tengo números enteros y los multiplico, tengo un número entero. Si tengo números enteros y los sumo, tengo números enteros. Si tengo un número entero y lo elevo al cuadrado, eso es lo mismo que multiplicarlo, así que sigue siendo un número entero. Así que básicamente esas son las operaciones que hago aquí. Multiplicación, exponenciación así o simplemente k por k y suma de enteros. La suma de enteros es un entero, así que por eso lo podemos asegurar. En este caso no lo escribo simplemente porque pues los tenemos como dentro de nuestros axiomas, que los números enteros son cerrados respecto a la suma y al producto. Ok, siempre sería necesario escribir este razonamiento. Estoy escribiendo las demostraciones con todo lo que deseo que ustedes hagan en sus demostraciones. Entonces, las cosas que digo platicadas son cosas que hay que pensar, pero que no hace falta escribir. Pero lo que escribo, eso sí es necesario. Ahora, esta parte de arriba, la parte del nivel formal, esta no es necesario escribirlo porque es solamente la interpretación de lo que estábamos haciendo. Lo que sí necesito que me escriban es esta parte, todo lo que escribí en negro. Eso es lo importante de lo que estamos viendo ahorita. Vamos a ver. Vamos a hacer uno más, un ejemplo más. Sería el ejemplo 2. Y este ejemplo dice que de una demostración directa. Una demostración directa. A ver, directa. D. Si M y N son cuadrados perfectos, entonces N por M es también un cuadrado perfecto. Ok, se nos pide demostrar eso, solo hay un pequeño huequecito por tener claro. ¿Qué es un cuadrado perfecto? ¿Dónde está su definición? Bueno, el mismo ejercicio se encarga de definirlo dentro del mismo ejercicio. Entonces, aquí guárdenlo también como una definición que podríamos llegar a utilizar. Un cuadrado perfecto un cuadrado perfecto. Bueno, de hecho aquí me hace falta una palabra, un par de palabras. Se dice que un número es un cuadrado perfecto. Así que disculpen, voy a tener que mover esto un poquito. Entonces lo que me faltó es, se dice que A es un cuadrado perfecto. Si existe un entero B. De hecho, este A también tiene que ser un entero. Aquí hay que tener bastante cuidado con las palabras que asumimos que son ciertas y no. Entonces se dice que A es un cuadrado perfecto. Sí, sí existe un entero B, tal que A es igual a B al cuadrado. Entonces, a un número cualquiera le vamos a llamar cuadrado perfecto si hay un entero B, tal que A sea igual a B al cuadrado. En otras palabras, un número es cuadrado perfecto si tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Entonces esa sería una interpretación de esta definición.
Entonces, vamos a demostrar este teorema, el que está entre comillas. Cuando uno hace una demostración, en lugar de ponerle solución, le pone demostración, pero como en este caso el ejemplo o el ejercicio dice de una demostración, entonces vamos a colocar solución. Ok, si fuera directamente demuestre que estoy aquí, entonces empezaríamos diciendo demostración en lugar de solución. Entonces, dice si m y n son cuadrados perfectos, entonces el producto es cuadrado perfecto. Ok, empezamos definiendo nuestras variables. Es como escribir un programa también, un programa de programación. Declaramos nuestras variables, sean m y n, enteros, cualesquiera. O cualesquiera es lo mismo que arbitrarios. Sean m y n enteros, cualesquiera. No tienen ninguna propiedad, son lo que usted quiera. Entonces, si m es un cuadrado perfecto, perfecto, existe un entero, llamémoslo A, tal que m es igual a A al cuadrado. Y luego voy a, bueno, la idea sería escribir exactamente lo mismo, pero para n. Entonces, fíjense bien las palabras. Similarmente, existe B, o existe el entero B, o un entero B, tal que N es igual a B al cuadrado. Entonces, ¿de dónde viene esta palabra similarmente? De que voy a decir exactamente lo mismo, pero para N. Lo mismo que acabo de decir, pero para N. Como en el teorema me decía que los dos son cuadrados perfectos, entonces por eso lo hago para los dos. Ok, entonces ya establecí que m y n son cuadrados perfectos. Ahora yo tengo que probar que el producto también es un cuadrado perfecto. Entonces veamos cómo se ve el producto. Tenemos que n por m sería igual a b al cuadrado por a al cuadrado, y por propiedades de los números reales, que es el manejo de exponentes, este producto lo podemos escribir como b por a al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Como el producto de b por a es un entero, por ser producto de enteros, esa parte no la escribimos, pero la tenemos en mente, es un entero por ser producto de enteros. Fíjense que aquí dice que A es un entero y que B es un entero. Como ese producto es un producto de enteros, entonces esto es un entero. Y como esto es un entero, entonces N por M es un cuadrado perfecto. Y es un cuadrado perfecto porque eso dice la definición. Nosotros tenemos que encontrar que existe un entero tal que el número original sea ese entero al cuadrado. En este caso, m por n es un entero porque tenemos el número b por a, que al elevarlo al cuadrado da lo mismo que n por m. ¿Estamos? Ok. Cuando uno ya termina su demostración, lo usual es que lo termine escribiendo un rectangulito, el cual va pintado de negro, el cual significa que la demostración terminó. En algunas referencias, eso es sobre todo en libros más viejos, aparece un Q.E.D, que significa quod erat demonstrandum, que significa lo que queríamos demostrar. Eso es lo que se está en latín, que significa lo que se quería demostrar. Así que en lugar de escribir todo esto, con el cuadradito se ha ido actualizando el hecho de que finalizamos la demostración con eso. Entonces,
Si usted está leyendo una demostración en un libro y usted mira que llegan a ese cuadradito o a el QED, o que dicen literalmente que era lo que se quería demostrar y no lo entendió, entonces toca volverlo a leer porque ya no hay nada más que decir, ya terminó. Entonces, eso solo para que lo tengan en cuenta. Y pues bueno, por hoy ya no nos queda tiempo de hacer otra demostración. De hecho, ni siquiera alcanzamos a hacer lo de contraposición, pero eso lo vamos a ir viendo mañana. No hay que correr tampoco con este tema de demostraciones, porque hay que irse acostumbrando. Y sobre todo hay que practicar bastante. Así que sobre todo este parcial, sobre todo esta parte de demostraciones, van a tener ejercicios bastante más frecuentemente que el parcial anterior. De hecho, de ser posible, después de mañana ya tendrían su primer grupo de ejercicios. Ok, entonces, o si no, probablemente los ponga el jueves, pero ahí vamos a ir viendo. Entonces, pero bueno, así vamos. Entonces, ahorita, por cierto, estamos en la sección 1.7 del libro, por si la quieren ir viendo, por si quieren ir empezando a trabajar los ejercicios de esa sección, por si en lo que usted desarrolla unos ejercicios, puede ser que termine haciendo uno de la tarea y ya simplemente le entregue, ya teniéndolo hecho. ¿Ok? Asimismo, les recuerdo que usted, si realiza un ejercicio de libro y tiene alguna duda o no sabe si está bien hecho, entonces usted puede preguntarme, siempre que sea con tiempo, si está bien o si necesita alguna idea de cómo empezar a hacerlo. Siempre puede preguntarme. ¿Ok? Entonces, si por hoy no hay alguna otra pregunta, creo que quedaríamos hasta acá. Sí. Dígame. El apéndice está en la misma sección 1.7. No lo encuentro. El apéndice está hasta el final del libro. Normalmente los apéndices siempre están hasta el final. Exactamente, está en la página, ya le digo. A ver. A ver. En el libro, pues. En la 960 y algo, por ahí. Correcto. En el libro, la numeración del libro le pone A1, pero eso no nos sirve. Pero en el número de página del PDF está en la 966. Así que por ahí por la 960, como dijo el compañero, pueden ir buscando el apéndice. Está casi al final del libro. Sí, ya vi que ahí hay un apartado que dice apéndices. Gracias. Correcto. Bien, entonces lean ese apartado de apéndices para que sepan qué reglas son las que podemos utilizar. Y por cierto, los teoremas que aparecen ahí en ese apéndice también los podemos utilizar. Entonces vamos a darle una leída a esos apéndices porque son nuestra base. Son las cosas que vamos a suponer como ciertas y las vamos a estar manejando. Entonces, menos por hoy, la tarea sería esa. Leer ese apéndice 1. Entonces por lo demás, lo dejo por aquí. Tengan feliz tarde. Seguimos trabajando mañana. Bueno, gracias. ¿Listo? Gracias. Claro.